Muy buenas chicos y chicas, estamos en un video, les traigo un nuevo video de esta vez. Estamos aquí haciendo el torneo StarCraft 1, así que dentro intro. Muy bueno chicos, el primer requisito de este torneo es tener un mínimo de 100 suscriptores. Pues bueno chicos, yo tengo ese mínimo de 100 suscriptores, tengo 432 suscriptores. Pues bien, creo que en ese aspecto lo tengo completado. El segundo requisito sería no ser tóxico en el plan de estar jugando a la jugabilidad. Bueno, no, jugabilidad no. En el plan de no, de que le matas a alguien y dices L, rata, algo así. Ok, no sé por qué estaba haciendo eso ahí. Pues bien, en ese aspecto. Pues bueno chicos, el tercer requisito es tener un muy buen micrófono. Pues bueno, mi micrófono es la calidad de un micrófono profesional, ya que anteriormente yo grababa los videos. Bueno chicos, les estaba explicando de mi micrófono. Anteriormente yo grababa mis videos con el audio aparte y eso me daba problemas a la hora de hacer directos, ya que pues simplemente no podía hacer directos porque el audio estaba aparte. Y pues en ese aspecto pues no tenía un buen micrófono, pero le conecté uno, aunque se escucha un ruidito de fondo, pero igual se pueden... Les estaba diciendo, aunque se escucha un ruidito de fondo, igualmente se puede entender todo lo que estoy diciendo. En el video anterior estuve con que no escuchaba muy bien mi voz, pero era porque estaba probando el micrófono, simplemente por ese aspecto. Pero en este video ya están escuchando un muy buen audio, porque ya, por decirlo, lo arreglé. Bueno, sí, lo arreglé porque estaba todo cucho. Bueno, no sé, bueno, mejor no voy a ir porque siento que me van a matar por aquí. Creo que están, aquí está. Pues bueno, sirve de que les explico los siguientes requisitos. El cuarto requisito es grabar un video con el torneo, con el hashtag torneo StarCraft 1. Pues bien chicos, ya lo estarán mirando, es este video. Bueno, vamos a ir para acá, es que no nos mire ningún tipo. Justamente viene su bro. Bueno chicos, el cuarto requisito ya les expliqué, es el hashtag, hacer un video con el hashtag torneo StarCraft 1. El quinto requisito chicos sería suscribirte a los canales Tem Ain José y Carlos Gamer. Bueno chicos, ya me suscribí a esos canales, por esa parte no te estés preocupando. Aim José, al rato te voy a contactar porque te tengo agregado en Skype. Y pues me es más fácil para que tengas confianza de que sí estoy suscrito a esos canales. Te mando screenshot o lo que tú quieras. Espero estés mirando este video, ya que pues para eso lo estoy haciendo, ¿no? Para entrar al torneo Skywars. Torneo. Dame la kill. No me dio la kill. Bueno chicos, el último requisito, que es el sexto requisito, sería cuando estemos haciendo el torneo, que si entro, supongo que nos estarán avisando cuando... Ay, si no se cae el tipo. Me quedé a medio corazón. Se me bajó la sangre hasta donde no sabes, ¿eh? Igualmente no sé si se está escuchando hasta el audio ahora más fuerte. No. Bueno, sí. Pero igual allí en el editor lo intentaré editar, como su nombre dice. Pues bien chicos, creo que... No he dicho el último requisito. Pues bien chicos, el último requisito es hacer... cuando estemos haciendo el torneo, tendríamos que... Uy, qué buena, ¿eh? Tendríamos que hacer un video o un directo. Claramente, yo después intentaré hacer unas pruebas con directo. Y si me va bien el directo, pues simplemente hago un directo. Aunque no creo que pueda hacer directo porque mi PC... es una licuadora, literalmente. Y cuando juego, juego en pantalla minimizada. Sí. Y cuando grabo igual, para acostumbrarme, ya que pues, así es como yo tengo que jugar porque mi PC no aguanta la pantalla completa. Bueno, sí la aguanta, sino de que a la hora de grabar, pues no le fluyen las ideas muy bien. Pero bueno, no sé si vaya a ser el directo, como ya bien dije. Pues bueno chicos, no sé, a lo mejor haga un video o de todos modos yo intentaré hacer las pruebas con
con el directo. Y si me va bien el directo, pues hago directo. Y si no, pues ahí les dejaré un videito. Chicos, estarán viendo que me puse nervioso. Pues ven, y si no, pues haré un video, como ya bien dije. Así que pues bien, chicos, ya vamos a concentrarnos. Esta es la última partida, así que pues espero ya hayan disfrutado del video. Pues bien, jugaré dos partidas más y finiquitearemos. No, simplemente esta partida, yo creo. También no quiero que el video se haga muy largo, ya que es un hashtag. Y próximamente estaré haciendo una colaboración con un youtuber que, pues la verdad, es un poco conocidillo, pero... pero pues lo de YouTube es hacer amigos y todo. Bueno, en todas partes tienes que ser amigos. No tienes que... a mí... eso de ser amigos, miren, les voy a contar una historia que me pasó. Estaba yo como... no sé si conozcan lo que es primaria. Claramente no sé si lo conozcan. Pero la primaria es como después del... de preescolar... no, después de kinder. Chicos, quiero cantar de contar mi historia, así que después de kinder, algo así. Es bien, chicos, cuando entré yo a la primaria, en primero de primaria, como son 6 años ahí en la primaria, pues entró un chico nuevo, un niño, que a día de hoy somos muy buenos compañeros. Aquí es mi compadre, compadre corazón, hola, ¿qué hace Gigi? Bueno, nadie le quería hablar, todos estaban alejados de él y yo le dije, no te preocupes, vente conmigo, yo aquí estoy para estar contigo, claramente, porque... no sé, yo siempre he sido así como de corazón blandito. Bueno, de corazón blandito se podría decir. Y me dio tristeza que el niño estaba allí solo y no tenía amigos. Porque la maestra lo presentó y simplemente nadie quiso ir con él. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, vente conmigo. Que conmigo haremos una buena amistad. Y pues allí se fue, fuimos, esa parte la recuerdo y me está entrando un sentimiento. Estoy viendo esto, compadre. ¡Compadre! ¿Cómo de pasar aquí? ¿Quién estaba yo allá? El lag, bro. Lag. ¿Cuánto voy de lag? 122. No sé por qué se me dio un lagazo. Igual no quiero hacer tanto Bruce Lee Fungli. Sí, pues hay que tener más cuidado a la hora de hacer Fungli Mungli. Pues bueno, chicos, y después, en cuando estaba por ahí como en... cuando alrededor de los años que tú estás en la escuela, simplemente queda ese men y otro. El otro simplemente no sé dónde está, Se marca el del centro, pero yo no quiero con el del centro. ¡Ay, qué sopa estás! ¡Estás bien sopa, amigo! ¡Ay, otra y la mientas por el medio igualmente! ¡Ah! ¡Ah! Agarramos bolitas. ¡Hey, what's up, bro! What's up, bro? Hey, what's up, bro? Hey, what's up, bro? Bueno, vamos a concentrarnos después. A lo largo de que estás tú en las escuelas, pues vas conociendo nuevos amigos, se van metiendo más a la escuela. Pues bien, entró otro, que ese venía mi compadre aquí, macho pecho pelón. Bueno, nadie estará mirando este video, pero igual, yo siempre, todos los que entraban y miraba que por decir, simplemente con un niño, eso sí, me hacía bullying, me decía que yo hacía cosas cuando en realidad no las hacía. Y le decían a los maestros y pues los maestros me reprendían a mí pensando que yo hacía las cosas, pero no, yo no lo hacía, así que pues... ¡Ey, bro! ¡Ya! ¡Tranquilo, ya! ¿Por qué los bloques no se me ponen? Y eso me da miedo a la hora de PvP'ar. ¡Ah! ¡Cómo le gustan los huevos a este tipo! ¡Hey, what's up, bro! ¡Hey, what's up, bro! ¡Hey, what's up! ¡Yeah, yeah, bro! Pues bueno, chicos, ha finiquitado el hashtag. Pues bueno, simplemente ustedes hagan muchos amigos. Yo intenté contar una historia para que el video sea un poco más dinámico, ya que ya dije los requisitos. Así que pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que se haga super, mega, ultra, hiper encantado. Coman frutas y verduras, digan no a las drogas. Y nos vemos hasta un próximo video directo tutorial. Chao, chao, chicos.